Marcelino Perelló, hola. Muy buenos días. Noviembre. Nos adentramos a velocidad vertiginosa hacia el final del año, hacia la curva cercana, como se diría en el hipódromo. Y todos los premios Nobel de este año han sido ya otorgados, concedidos. Y surge la pregunta de cada año: ¿por qué no hay premio Nobel de matemáticas? Los hay, ya lo saben nuestros radioescuchas, de física, de química y de biología, de los instaurados por el propio Nobel, y también el de la paz, el de la literatura. Pero no es una ciencia, aunque está No, sí. amalgamada a muchas ciencias. Sí, pues es una ciencia muy relacionada con el estudio de la lógica. Y no está el Nobel porque pues así lo dictaminó el propio Nobel en su testamento. Entonces, existe un premio excepcional, ¿verdad? Seguramente Marcelino nos va a explicar cuál es el equivalente al premio Nobel en matemáticas. Exactamente. La leyenda dice que Nobel, en su testamento, estipuló de manera explícita que no se otorgara el premio Nobel a los matemáticos porque su novia eterna, Alfred Nobel, nunca se casó. Tuvo una novia durante 20 años, que finalmente se habría ido, lo habría dejado por un matemático. Eso dice la leyenda. Pues no tenía tiempo para atenderla. Pues sí, exactamente. Andaba demasiado preocupado con la dinamita, como se sabe. Alfred Nobel no es el inventor de la dinamita, como comúnmente se dice de manera errónea. Lo que hizo Alfred Nobel es hacer la nitroglicerina estable. La dinamita no es más que eso. Nitroglicerina estable. La nitroglicerina, como se conocía en el siglo XIX, era un explosivo terrible que con cualquier movimiento, cualquier vibración, estallaba. Y él, a base de usar arcillas y demás, consiguió hacerla mucho más estable y a ello le llamó la dinamita. Ganó tanto dinero con su invento que pudo dotar el premio Nobel. Él, a la hora de morir, tenía aproximadamente un capital de 3 millones de coronas suecas. Y le dejó a su familia únicamente 100.000. El resto fue para la fundación que lleva su nombre y que otorga el premio cada año. Mario lo decía hace un momento, es decir, no está claro que en el testamento Nobel haya dicho algo así. Además, hay aproximadamente unos 30 matemáticos que han recibido el Nobel por otros motivos, ya sea por sus aportaciones a la física, a la química, a la biología o a la economía, que es un premio Nobel que se instituyó después de la muerte de Nobel. Recientemente se acaba de instituir también el premio Nobel del ambientalismo, de las ciencias ambientales o de la ecología. Y existen, por supuesto, el de la paz, la literatura. El caso es que no hay premio Nobel de matemáticas y existe, tal como recordaba Mario, la llamada medalla Fields, escrito como campo en inglés, Fields, que tiene una dotación económica mucho más modesta. Actualmente el premio Nobel está dotado con $1.400.000. Mientras que la medalla Fields es apenas de 20.000 euros. Nada que ver.
es más bien honorífica. Pero existe otro premio especial y es al que me quiero referir hoy. Quiero poner énfasis en la existencia de personajes que le dan otro rostro a nuestro mundo mezquino y egoísta. Existe la medalla del CMI, por sus siglas en inglés, el Instituto de Matemáticas Clay de Estados Unidos, dotado con $1,000,000, es decir, casi igual que el premio Nobel, pero que se otorga, tal como está especificado, desde finales del siglo pasado, a aquellos matemáticos que resuelvan o que contribuyan de manera esencial y verificable a la resolución de alguno de los llamados 7 problemas del milenio, los grandes problemas del milenio. Estos 7 problemas, no los vamos a describir, son muy complicados. Hoy voy a hablar solamente de uno, tantito. No solo es complicado de resolverlos, es complicado explicar en qué consiste el problema. Uno de estos problemas es llamada la conjetura de Poincaré. Henri Poincaré fue un gran matemático francés que en 1904 dejó la llamada conjetura, es decir, algo que a él le parecía que era verdad y era indiscutible, pero que no pudo demostrar. Y muchos matemáticos se han ocupado durante todo el siglo XX de poderlo resolver, entre ellos mi hermano, Carlos Perelló, gran matemático que estuvo más de una ocasión convencido de haberlo resuelto. Pero quien realmente lo resolvió fue un matemático ruso, Grigori Perelman, que presentó una demostración indiscutible a comienzos del siglo XXI. ¿Dónde está la particularidad? A ver, déjenme a ver. Mientras, con permiso.